¿En qué lugar estará ahorita Maribel? Primero, ¿en qué lugar estuvo? Cuando aceptó el juego o ella misma lo creó, de irse al Congreso, debió haber previsto que en el Congreso ella no iba a tener el liderazgo. El liderazgo lo iba a tener Mara per secula seculorum. Claro. ¿Ah? Y que no le iba a dejar nada. Y que en todo caso la iban a tener entretenida en estiras y aflojas. Es decir, la iban a tener nulificada. Sí, nulificada 2 años. Cuando entendió el juego, dijo, me voy al gabinete. A mí eso me pareció todavía peor. En el gabinete o eres todo mío o te vas. Copto o elimino. ¿No? Ahí no hay otra. Dije, pues quién sabe cómo le va a ir. A menos de que pues vaya a ser muy disciplina. La única posibilidad que tenía, dando esa imagen de monrealista y todo esto, en esta polarización, era irse al Senado. En el Senado va a tener la protección de su coach, va a tener un espacio de maniobra interesante, desde allí seguramente va a hacer jugadas, y como diría un célebre amigo mío, filósofo de estos que salen de la orden. O del desorden. O del desorden, que dice, cuadro político que no tienes, que no le das espacio, se convierte en guerrillero urbano. Lo que hizo ella es irse al Senado, porque como no encontró espacio, desde allí va a poder hacer lo que quiera o con más espacio de maniobra. Creo que la va a usar, o sea, hay que recordar que de la Maribel que nosotros conocimos cuando llegó al Estado, a la que es ahora, ha evolucionado, nos guste o no, ha evolucionado. Sí. Y ella desde el Senado tiene muy clara la visión de lo que es el Senado. Yo más bien, o sea, yo creo que si yo hubiera estado en ese lugar, pues le dice que sí a todo el secretario de Gobernación, no me cumplieron, señor, no me cumplieron, ya me voy otra vez a mi lugar. Algo así. Pero yo creo que ella lo que ha hecho inteligentemente y desde su punto de vista es aplicar la misma estrategia que ha aplicado en toda su carrera política y que le ha dado muy buenos resultados, y por eso tiene la posición que actualmente tiene. Cuando viene la negociación y siente que no le va a tocar la candidatura a la gubernatura, arma una estrategia. Yo creo que para ella fue una estrategia del compromiso ese con Adán y con Mara, y cuando ve que no le va a salir como ella quiere, arma el compromiso del Congreso del Estado, y cuando ve que no le va a salir, arma, y al final regresa a su misma posición, a la posición que es de ella, que ella tiene, y que esa no se la quita.